Un día más con todos ustedes. Muy buenos días. Estamos avanzando en la semana, en este miércoles 24 de noviembre, jornada en la que pretendemos una vez más estar con todos ustedes en directo desde estos momentos, las 11 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, a través de este canal de televisión, a través de Radio 10 Ingenio, redes sociales. Esto es Sureste Contigo. El saludo de todo el equipo que hace posible este programa. Sin grandes novedades en cuanto a lo más esencial, después repasaremos en el informativo regional algunos apuntes relativos a la situación del COVID. Sobre todo preocupa la situación en Europa y el volcán de La Palma, que mantiene cerrado por quinto día consecutivo el aeropuerto. Por lo tanto, las comunicaciones se ven bastante limitadas precisamente por las condiciones meteorológicas, y todos atentos además a la lluvia, porque puede ser una combinación que puede dar muchísimos problemas en la Isla Bonita. Obdulia Artiles, Centro de Producción de Ingenio. Muy buenos días. Muy buenos días, saludos un día más a ti, Antonio, y a todos los espectadores y oyentes de Sureste Contigo que nos siguen a esta hora de la mañana. Desde la Villa de Ingenio tenemos que informar que esta misma tarde comienzan las sesiones de diálogos y tertulias programados para realizar el diagnóstico contra la violencia de género en el municipio de Ingenio. Estos encuentros se celebrarán en el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales en horario de 5 a 7 y media de la tarde, impulsado por el Instituto Canario de Igualdad. Y ahí vemos en imágenes las distintas fechas que se sucederán a lo largo de esta semana y de la próxima. Y seguimos hablando de más iniciativas encaminadas a la lucha contra la violencia de género, ya que mañana jueves 25 de noviembre se conmemora precisamente ese día en el que se visibiliza y se pone de manifiesto esa lucha. Y estos días, en concreto ayer, la subdelegada del gobierno, Teresa Mayans, visitaba la Villa de Ingenio para hacer entrega a la alcaldesa del municipio y a la concejala de Igualdad, Ana Hernández y Elena Suárez, respectivamente, de la exposición de carteles de diferentes campañas promovidas a nivel nacional contra la violencia de género. La muestra itinerante consta de 14 roll-ups que ya vemos en las imágenes, que precisamente contienen todas esas campañas anuales que el Ministerio de Igualdad ha ido publicando desde el 2016 hasta el presente año 2021. Esta exposición estará en el municipio hasta el próximo 27 de diciembre en distintas dependencias de servicios sociales. Y cambiamos ya de asunto porque el Salón de Conferencias del Centro Cultural de Ingenio acogerá este jueves, a partir de las 6 de la tarde, la segunda charla enmarcada dentro del convenio de colaboración del Ayuntamiento de Ingenio y el Colegio de Veterinarios de Las Palmas, en la que se ofrecerán conceptos básicos de trampeo de gatos en colonias felinas urbanas. Y ahora les hablamos de una importante campaña de concienciación, de información y sensibilización sobre el cambio climático y principalmente sus efectos en el archipiélago canario. El municipio acogerá una exposición divulgativa y educativa compuesta por 42 paneles informativos que se podrá visitar en la sala de exposiciones Manolo Merk del Centro Cultural Federico García Lorca desde el próximo martes 30 de noviembre al 4 de diciembre en horario de mañana y de tarde. Y ya a partir de este viernes se iluminarán las calles del municipio y lugares emblemáticos de la villa, anunciando, por supuesto, la llegada de la Navidad. El encendido navideño se realizará desde el Parque de las Mimosas, precedido
de diferentes actividades infantiles y actuaciones que se sucederán a lo largo de la tarde del viernes, como ya digo, este viernes 26 de noviembre. Y antes de despedirnos, un apunte más, con motivo de la mejora de la red general de abastecimiento de agua, Aqualia tiene previsto realizar un corte de suministro mañana jueves 25 de noviembre en la zona de la Capellanía. Se espera que se produzca el restablecimiento del abastecimiento de agua alrededor de las 3 de la tarde. Esto ha sido todo por el momento. Como siempre, estas y otras noticias podrán conocerlas más ampliadas en los informativos de este canal televisión a partir de las 7 de la tarde. Que tengan todos un buen día. Adiós. Buen día, Obdulia. Hasta mañana. Vamos con nuestra compañera Sole Álvarez, que también es la encargada precisamente de ese tiempo de información en este canal televisión. Pero vamos a adelantar el perfil informativo en Santa Lucía. Sole, muy buenos días. Así es, muy buenos días, Antonio Miguel, y muy buenos días a todos los compañeros, compañeras y a los que nos están viendo en este momento a través de este canal televisión. En Santa Lucía tenemos varios asuntos que destacar. Uno de ellos fue la inauguración anoche del Belén municipal, un Belén que fue bendecido por el párroco y vicario del sur-sureste, Antonio Juan López. El autor de este Belén es Fernando Benítez. Hay que decir que es un Belén con mucha canariedad, tanto en las edificaciones como en las figuras de este Belén representativas, con el traje de Néstor Martín Fernández de la Torre. Es uno de los trajes con la más alta calidad en cuestión de calados y artesanía a nivel canario, ¿no? Es un referente. Es un Belén precioso y que pueden visitar en la Avenida de Canarias, cerca de la Plaza de San Rafael. Allí anoche estuvo presente tanto el alcalde de Santa Lucía como varios concejales. Y bueno, pueden visitar, y es una de las actividades, pues que ya finalizando este mes de noviembre, comienzan pues a despejar lo que es la campaña navideña, una campaña que viene acompañada no solo del encendido, que ya tuvo lugar en vecindario, sino que es un encendido que también, como un ingenio de forma paulatina, va a adornar y alegrar la zona del casco, varias calles del municipio y algunas rotondas y lugares importantes en Santa Lucía. Añadir también que continúa la Bienal. Anoche se inauguró la sexta exposición, una exposición muy interesante que pueden visitar en una de las salas de exposiciones del Teatro Víctor Jara. Y nos quedamos en el Teatro Víctor Jara porque este viernes va a tener lugar el concierto de Bejeque, un concierto preparado con mucha ilusión y que, bueno, si desean acudir, tienen que reservar su entrada en entrees.es o en el propio Ateneo Municipal. También destacar que, como en todos los municipios, Ingenio, Agüimes, todos los municipios se unen este 25 de noviembre por la erradicación de la violencia machista, contra la violencia machista. Por ese motivo, ayer también la concejala de Igualdad y de la Concejalía de Igualdad se repartieron servilletas, unas servilletas muy especiales por distintas empresas de restauración. Recordar que esta tarde tiene lugar la caminata, que va a salir a partir de las 6 de la tarde desde la Plaza de Balos y finalizará en la Plaza de los Algodoneros con la lectura del manifiesto. Mañana creo que es la manifestación en Las Palmas, en la que se unirán muchos colectivos también y representantes de las distintas concejalías y de los municipios de la isla. Y bueno, aparte de esto, pues seguro que tenemos alguna noticia más que contar en el informativo de hoy. Nada más, no sé si se me queda con el tintero, Antonio Miguel, referente a que, bueno, finaliza el mes y son muchas las actividades que van a tener lugar en la comarca sur-sureste de Gran Canaria. Sin duda alguna. Sole, muchísimas gracias y muy buen día.
Muy buen día, hasta mañana. Saludamos también a nuestro compañero en Santa Lucía, Víctor de Pablo. Víctor, bienvenido, buen día. Muy buenos días, Antonio Miguel. Muy buenos días a todos. Espero que no falle la conexión hoy por cuestión de la señal mía, porque hoy sí tenemos cosas que contar para el tiempo, para los próximos días, ¿eh? A ver, empezamos. Bueno, empezamos aquí en el sureste de Gran Canaria, luego nos vamos a la previsión de La Palma, que también es importante para las próximas horas. Aquí no lloverá en el día de hoy, de hecho es el último día en el que el sol va a ser un poquito el protagonista en lo que queda de esta semana. Tendremos nubes en los cielos hoy también, pero bueno, algunos ratitos de sol hasta la media tarde. Es verdad que a partir de la media tarde de hoy empiezan a llegar las nubes, poco a poco, algunas empezarán a ser bastante oscuras. Esta próxima madrugada también va a ser bastante nublada. Mañana ya amaneceremos con muchas nubes y en principio hasta la media tarde o noche de mañana no debería llover. A partir de ese momento, ya decimos, de la media tarde de mañana, sí que empieza progresivamente a aumentar la probabilidad de formación de pequeñas tormentas en esta parte de Gran Canaria, especialmente en el este, sur y sureste de esta isla. Poco probables todavía en la jornada de mañana, más bien habría que esperar al viernes, pero no. Vamos a descartar del todo que en la noche de mañana jueves pueda caer algo de agua ya por aquí. Pero sobre todo nos vamos a poner ya en el viernes, jornada en la que es poco probable que no llueva, o mejor dicho, es pues altamente probable que caigan algunas precipitaciones importantes en el sureste de Gran Canaria. Pueden algunos chaparrones, va a ser bastante intensos. Como es el viernes, vamos a esperar a mañana todavía para dar una previsión más exacta, pero vayan preparándose ese paraguas y ese chubasquero para el viernes, porque ya decimos altamente probable que sobre todo en la tarde y noche del viernes llueva en el sureste de Gran Canaria, con temperaturas en descenso ya desde mañana, máximas y mínimas, poco viento por lo general en estos próximos días y el mar por ahora en buenas condiciones, pero sí es verdad que esta borrasca generará también mal estado de la mar, especialmente en el sureste de Gran Canaria, para el fin de semana. Así que tengan en cuenta, fin de semana con mal estado de la mar en esta parte de Gran Canaria. Bueno, pues quién lo diría, porque el mar está como un plato. En cuanto a la previsión en la isla de La Palma, decías ayer que hoy se podría abrir una ventana en relación al aeropuerto, porque está cerrado por quinto día consecutivo. Sí, en todo caso sería esta tarde. Yo veo probable por la evolución que esta tarde pueda reabrirse el aeropuerto durante algún ratito. Espero que así sea, porque sí es verdad que las comunicaciones están siendo muy complicadas. Hay que pensar también en los enfermos de gravedad y personas que necesitan asistencia en otras islas, como la radioterapia, por ejemplo, que en La Palma no existe y que debe trasladarse ahora mismo en barco a Tenerife, hasta Santa Cruz, una situación pues larga y complicada para ya unas enfermedades que encima pues esos movimientos son bastante tediosos y complicados, ¿no? Esperemos que sí, que el aeropuerto se abra esta tarde. Yo creo que sí, que algún vuelo habrá, pero recuerden que a las 6:30 las compañías han decidido que ya no vuelan más a La Palma, esté el aeropuerto abierto o no. Así que esa franja sería entre las 3 y las 6:30 como mucho. Poquitos aviones en todo caso volarían hoy a La Palma. En cuanto a la evolución de la meteorología por lo general en la isla de La Palma, pues situación bastante complicada mañana y el viernes, sobre todo en La Palma. Parece que la situación se complicaría en la madrugada del jueves al viernes. Estamos hablando de que ese centro de bajas presiones de la borrasca se situaría, según el último informe del Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio, y acaba de salir hace media hora, ese centro de bajas presiones se situaría sobre la isla de La Palma en la madrugada del jueves al viernes y en la mañana y mediodía del viernes. Por tanto, estaríamos hablando de lluvias quizás incluso un poquito más importantes de lo que ya estábamos hablando en días anteriores, acompañadas de aparato eléctrico, posiblemente de nieve también. Es muy probable, por no decir seguro, que va a nevar en el Teide, es muy probable que nieve en el Roque de los Muchachos, lo cual crearía una situación pues curiosa con en la misma isla nieve y un volcán, como ocurre en Islandia. Y una lluvia que creo, Antonio Miguel, que por primera vez pues no va a ser bien recibida en Canarias, o al menos en la isla de La Palma, y creo que por primera vez pues no estamos demasiado contentos con que vaya a llover allí. Esperemos que no, que nos equivoquemos y que la lluvia no afecte tanto a la situación de los palmeros, pero me temo que sí, que poco bueno va a traer en esta ocasión. Bueno, precisamente los palmeros antes del volcán
se quejaban de la escasez de lluvia hasta el punto que las correntías habituales, que son permanentes durante todo el año, en la caldera de Taburiente han dejado de llevar agua. Es una situación curiosa y es bienvenida y no bienvenida. Una última cuestión, Víctor, el dióxido de azufre, así como las cenizas, con este régimen que hemos tenido de viento del oeste, ¿pueden afectar al resto de las islas o incluso a Gran Canaria? En principio, no por la altura, sobre todo del dióxido de carbono y dióxido de azufre. Difícilmente vaya a afectar a la calidad del aire en otras islas que no sea La Palma, porque tiende a elevarse, por estar más caliente, tiende a elevarse a medida que se va desplazando de su centro emisor. Sí es posible la ceniza, porque al final hace todo lo contrario. La ceniza pesa y acaba pues cayendo. Hay un par de aviones que iban a la isla de La Gomera desde Tenerife Norte en esta mañana, que han pedido a controladores aéreos que les bajen la altura de aproximación porque se estaban encontrando con nube de ceniza a unos 5.000 metros de altura, perdón, 5.000 pies, volar ya bastante bajo, y han pedido bajar esa altura porque en principio no debería haber cenizas ahí, pero se la han encontrado entre La Gomera y Tenerife. Por tanto, la ceniza sí es probable que se traslade a otros puntos del archipiélago, como ha venido ocurriendo en estos últimos 2 meses, pero no el dióxido de azufre. Otra cosa es si el volcán de repente empieza a emanar esas 30, 40 mil toneladas diarias de dióxido de azufre, el viento soplara del oeste, lo trasladara directamente a la isla de Tenerife y nos encontráramos con una situación en la que la lluvia podría estar a la misma altura que ese dióxido de azufre. Pero bueno, por ahora eso no va a ocurrir, así que la llamada lluvia ácida y ese tipo de fenómenos que tanto hemos escuchado no se va a producir en otras islas. Ya veremos en La Palma, ya veremos, porque sí, sí es una situación que puede producirse, pero afortunadamente también la cantidad de agua parece que va a ser bastante importante, que incluso esa situación no la convierte en demasiado peligrosa. Bueno, pues veremos otra vez la estampa de lo que se llamaba niebla rasante, o incluso se le llamaba niebla falsamente, en todas las coladas, precisamente por el agua de lluvia. Pero quizás un dato para finalizar, Víctor, ayer lo decía Miguel Ángel Morcuende, sigue estable y a la baja la emisión de dióxido de azufre. Tuvimos un pico en el mes de septiembre que superamos las 50.000 toneladas. Creo que dije bien, Víctor, si no me corriges. Diaria, sí. Sí, y estamos del orden entre 1.000 y 2.000 toneladas. Hay que bajar a 100 para dar la información de que estamos en el tramo final de la erupción. Pero ha ido bajando paulatinamente, por lo tanto, ojalá llueva. Ojalá llueva sin causar ningún destrozo, porque tampoco el nivel de dióxido de azufre es el que era en el mes de septiembre. Víctor, ¿algo Aún más? así, la emisión de magma sí que sigue siendo importante. Estamos hablando del orden de 66 metros cúbicos por segundo todavía de magma, que bueno, ha hecho llegar al mar en muy pocas horas con casi 7 kilómetros de recorrido, ¿no? Y hay que pensar una cosa, lo que ha llovido hasta el momento en La Palma ha sido muy poquito. Si no llueve en cantidad, si no es un chaparrón muy fuerte, el agua ni siquiera llega a tocar la colada, porque estamos hablando de una colada que está todavía a unos 500, 600 grados de temperatura, por donde no está pasando la lava, por donde está pasando la lava, pues a más de 1.000 grados de temperatura incluso. Una gota de agua no llega ni siquiera a tocar la lava, se evapora decenas de metros antes de tocarla, por supuesto. Pero si cae mucha cantidad, pues sí, nos vamos a encontrar con que el agua toca directamente la lava o la parte de la colada que ya está, digamos, seca, por decirlo así, y sí que nos podemos encontrar con esa situación en la que veremos, pues, el vapor de agua emanando de las coladas. Veremos a cuánto llega esto, pero sí creo que pueden registrarse valores superiores a los 40 o 50 litros por metro cuadrado para las próximas horas. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por la información, extensa pero interesante, creemos, porque, en fin, aquí los sentimientos van a estar divididos con la llegada de la primera borrasca medianamente importante, la primera baja al archipiélago canario. Víctor, muy buen día, hasta mañana. Mañana perfilamos la previsión del viernes. Igualmente, así será. Hasta mañana.
El presidente del gobierno canario ayer lanzaba un mensaje a todos los partidos políticos canarios, sobre todo que tienen representación, evidentemente, en el Congreso de los Diputados, para la aprobación de los presupuestos generales del Estado del año que viene. Faltan ahora conocer también los grupos canarios, que son nacionalistas, Coalición Canaria y Nueva Canaria. Yo espero y les pido desde aquí que se sumen. Nueva Canaria ya ha presentado enmiendas, han sido aceptadas enmiendas, va a apoyar los presupuestos, lo previsible. También debe hacerlo, creo, Coalición Canaria, respeto lo que haga definitivamente, pero estos presupuestos para Canarias son fundamentales. Hoy en el Parlamento lo decía, es el que más respeta y de mayores cuantías el régimen económico y fiscal. Lo digo yo, pero lo dicen los expertos fiscales, funcionarios del cuerpo de Canarias, que reconocen que tanto el económico como el fiscal, todas las partidas aumentan como nunca, ¿no? Y que tiene fondos para la inmigración, para la lucha contra la pobreza, para la conectividad aérea, marítima, que tiene partidas específicas de inversión, que tiene grandes fondos de los mecanismos de recuperación y resiliencia y que afianzan el estado del bienestar y los pilares básicos de la justicia social, ¿no? Por tanto, es una gran noticia, consolida al gobierno de Canarias, consolida al gobierno de España, saca adelante la mejor herramienta que es la presupuestaria y yo creo que es un mensaje claro de que la legislatura, tanto en Canarias como en el gobierno central, se va a agotar. Se va a agotar la legislatura, es decir, se va a llegar al final con estabilidad política. Esto lo decía Ángel Víctor Torres después de enterarse del apoyo de Esquerra Republicana a los presupuestos generales del Estado. También hablaba Ángel Víctor Torres, esto era en Tenerife, en el encuentro de municipios turísticos de España. Hablaba de una situación común, evidentemente, y sobre todo en Canarias, de la situación del COVID en Europa, bastante grave, en algunos países realmente una situación gravísima, especialmente por los bajos niveles de vacunación, cosa que no pasa en España. Por lo tanto, su esperanza básicamente era en una aceleración. O se basaba en una aceleración de la vacunación en Europa, porque también por esta circunstancia puede quedar en entredicho la esperanzadora próxima campaña de invierno en Canarias. Bueno, es un foro fundamental, bien organizado, donde hemos tenido municipios turísticos de todo el país y donde hemos expuesto que el turismo sigue perfectamente vivo, que es fundamental para la economía de las comunidades, especialmente de Canarias, pero también de otras, que ha sido el gran golpeado por la crisis de la COVID, por la crisis sanitaria, por la crisis social y económica posterior, porque para vencer la COVID, al principio lo que teníamos que hacer era encerrarnos y no movernos y eso afectó gravemente al turismo, pero hemos recuperado bríos y de hecho hay ganas de salir, de disfrutar. España ha hecho un magnífico trabajo con respecto a la vacunación, es líder mundial. Canarias ha hecho también un magnífico trabajo con respecto a la vacunación y de hecho en el día de hoy los datos que nos trasladan desde Promotur es que podemos terminar el año incluso con 1 millón de visitantes más que los que teníamos previsto. Habíamos hablado de intentar llegar a 5 millones. Parece que podemos conseguir incluso 6 millones de turistas, básicamente la gran mayoría en estos últimos meses, porque desde marzo hemos tenido las circunstancias que hemos tenido con el confinamiento este año, y lo importante ahora es que los países emisores apuesten claramente por la vacunación. En el archipiélago canario, la situación de COVID sigue al alza y especialmente afectando a treintañeros, entre 30 y 40 años, no tanto a los adolescentes, pero seguimos al alza y esperando lo que pueda decidir el gobierno canario en la mañana de este próximo jueves, porque evidentemente las medidas habrá que tomarlas. Recuerden que todo el archipiélago está en nivel 1, excepto Fuerteventura y Lanzarote, que están en nivel 2. Ángel Víctor Torres ponía como ejemplo de desarrollo turístico sostenible el municipio de Adeje. Siempre he dicho que Canarias debe presumir de las cosas que son buenas y que incluso despuntan frente a otros lugares, ¿no? Y lo decimos sin vanagloria, lo decimos en justicia, ¿no? José Miguel Rodríguez Fara es un referente como municipio turístico de todo el país, ya no solamente de Canarias, que creo que hay muy pocas comparaciones con respecto a lo que es a quien ha transformado su ciudad recogiéndola y convirtiéndola en un referente turístico, medioambientalmente eficiente, con unas infraestructuras de primer nivel, no solamente nacionales, sino internacionales, mundiales, y desarrollando, como lo ha hecho Nadeje,
durante todos estos años una política que le ha dado prosperidad a sus vecinos y vecinas, ¿no? Por tanto, primero, un privilegio tener nuestra organización. Segundo, como alcalde, un referente en todo el conjunto del país, y hoy organizando un foro como este en un momento especial y trascendental, ¿no? También se está desarrollando en Tenerife otra cuestión que interesa a la ciudadanía, que es el proyecto de desarrollo sostenible 2030. En relación a estas jornadas, Carlos Sierra, el presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, decía lo siguiente. El mayor reto a que se ha contribuido en el tema del desarrollo sostenible, que es un tema que tiene que afectar a toda la sociedad, no solo a las instituciones públicas, sino a todos los ciudadanos y ciudadanas, precisamente ese esfuerzo de integración. Y desde el punto de vista de nuestras empresas, de nuestro modelo de empresa, creemos que en las empresas de economía social es un modelo que puede aportar mucho en parte de estos objetivos, que es la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, contra el hambre. Y el aspecto educativo de nuestras empresas también es muy importante para conseguir que tengamos una sociedad más justa, más equitativa y con menos diferencias. Tenemos un reto muy importante. Todos los canarios y todas las canarias tenemos que contribuir, porque en este mundo globalizado todos y todas tenemos que poner nuestro granito de arena en sacar adelante este reto tan grande que tenemos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues dentro de las desigualdades, otra información relevante. Casi 400 inmigrantes han llegado en patera en las últimas horas al archipiélago canario. Antonio Rico, presidente de Cruz Roja en Canarias, hablaba de esa situación de desigualdad también. Las principales virtudes del documento es que al final tenemos unas líneas de trabajo claras sobre las poder actuar e intentar conseguir este reto tan importante para toda la humanidad. De alguna manera, creo que es muy importante que no nos olvidemos de los tres pilares fundamentales: el pilar de lo social, el pilar del medioambiental y el pilar de la economía sostenible y la gobernanza. Son elementos fundamentales para conseguir al final una sociedad más igualitaria, una sociedad donde todos tengamos participación y todos quepamos. Nuestra invitada en el día de hoy, tenemos varios invitados en lo que resta de programa, nuestra invitada es Celia Sánchez, con la que hablábamos recientemente después de ese slam, la competición de poesía, por decirlo en castellano, que tenía lugar en Zaragoza. Esta vez no me voy a equivocar, ¿verdad, Celia? Perfecto. Bueno, habíamos dejado en su momento una cuestión que era muy interesante, porque la conversación fue corta y densa, ¿no? Pues sí. Sobre todo en este sentido, el Poetry Slam Gran Canaria, que se celebra todos los meses y que tuvo lugar este pasado fin de semana. Exacto. Entonces, yo, antes que nada, darte las gracias las gracias por dar visibilidad a este certamen. Es cierto que el nombre es en inglés, pero que viene de una idea americana, y entonces pues ya está en todas las partes del mundo. O sea, hay campeonato a nivel autonómico, hay campeonato nacional, europeo y mundial, ¿no? Entonces, nosotros encantados de poder tener este espacio. El Poetry Slam Gran Canaria pues nace como hace unos 4 años y se celebra, pues empieza la temporada más o menos octubre, y se celebra cada mes un mínimo de 6 slams, un máximo de los que se puedan hacer. Date cuenta que hemos tenido problemas con el aforo por el tema del COVID. Claro. Y se hacen con todas las medidas de seguridad y las restricciones, pues los protocolos que son los que se llevan a cabo, los establecidos, y la verdad es que estamos contentos por lo menos de haber terminado la temporada. Es verdad que, por ejemplo, el campeonato que tuvo lugar en Zaragoza, el Poetry Slam Nacional, fue la temporada 19-20. La 20-21, el Poetry Slam Gran Canaria prefirió dejarla en blanco, no llevar a ningún representante a España, porque como ahora, a finales del 2021, se celebró
la de hace 2 años, iban a haber dos campeones y no se ha celebrado otro slam. Entonces todavía queda el europeo y el nacional. Entonces decidimos no mandar a nadie y entonces ya ha habido dos eventos slam, Poetry Slam Gran Canaria, y el siguiente pues es el 11 de diciembre. Ajá, que tienen carácter mensual y con el fin precisamente de ir obteniendo una puntuación que al final pues se hará media de quién es el vencedor y ese pasará al nacional, entiendo, como en cualquier competición, ¿no? Y sí, de ahí para arriba. Por presentarte es un punto, si pasas a ser finalista, porque se hacen dos rondas, son 3 puntos, y si ganas el slam de ese mes, son 4 puntos. Ajá. Entonces, los slammers van sumando puntuación y el más puntuación que tenga, pues representará a Gran Canaria, a Las Palmas, en el nacional. Bueno, estos eventos se celebran en la sede de la Orden del Cachorro Canario, en la Plaza de Santo Domingo, en Vegueta. Pero sobre todo, vamos a intentar redefinir, para quien no tuvo la oportunidad de escuchar nuestra anterior conversación, ¿qué es el Poetry Slam? Bien, el Poetry Slam nace en Chicago. Es un encuentro entre una poeta, una chica poeta, y un pianista. Ellos se retan a varios rounds en piano y poesía, y un poeta los escucha y piensa que es una manera de llevar la poesía a lo urbano, a las asociaciones de vecinos, a la calle, que no esté en altos estamentos o sitios más que se conozcan como más cultos. Entonces esto surge como un movimiento, y es un movimiento sobre los 80, se reconoce como underground punk, ¿no? Y los temas a tratar son muchas veces... ¿Como underground punk? Sí. Y muchas veces los temas a tratar pues son muy reivindicativos. Además, siempre hay alguien que se abre de corazón y expresa algo pues sobre el amor, sobre la vida, sobre el humanismo, sobre estas cosas, pero sí que es verdad que hay mucha reivindicación. Entonces, eso es lo que le da el toque. Y luego es poesía escénica, o sea, se valora muchísimo lo que es el lenguaje corporal y lo que es la entonación, el recitar, ¿no? Entonces tiene unas normas que son 3 minutos de duración máximo, no se puede usar instrumentos o atrezo, y el poema tiene que ser de autoría propia y pues nada. Algo así como poner en escena un poema de autoría propia. Puedes utilizar un papel o el móvil, si no te lo sabes de memoria. Ajá. Y bueno, se ha visto en este caso la evolución de los slammers. Desde que empiezan, por ejemplo, yo llevo 4 años, entonces los primeros que empezamos, pues nos damos cuenta, ¿no?, de cómo empezábamos al principio, el papel temblando o el móvil que no, y ya uno va cogiendo tablas, ¿no?, que es muy divertido. Hombre, es normal. No sé si podemos escuchar un poquito de esos recursos, porque tenemos la N de Hispana, la N de Hispana y Libres Pensantes. Son algunos de los archivos que tenemos de Celia Sánchez. ¿Podemos ver, podemos escuchar alguno, compañero? Que una curva cerrada de infortunios dé lugar a un sinfín de pareceres que me malogren el alma y sienta mi estado calmo robado, que el dolor, la ansiedad y el malestar se instalen en mi vida y sienta mi salud robada como caballos galopando de manera salvaje sin poder domarla, que los días oscuros de melancolía arpía, esa que te va comiendo poco a poco de los pies a la cabeza, se instale en tu vida y que sin saberlo haya invitado. Bueno, además nunca mejor dicho, si hablamos de recitar, cantar, la camiseta también da vacante, de dónde provenía. Claro, o sea, yo con mucho orgullo llevaba, pero vamos, lo llevé a la semifinal, a la final. En Zaragoza. En Zaragoza, y me pegué todo el rato con la camiseta. O sea, es la primera vez que Las Palmas llega a un nacional, la primera vez que participa, y bueno, yo quería dejar constancia de que estábamos allí. Ya. Bueno, en otras oportunidades pues siempre acontecía en la isla de Tenerife y era el representante normalmente, el ganador normalmente era de Tenerife, ¿no?
Sí, las dos veces anteriores sucedió así, sí. Ajá, entonces, bueno, pues es la primera vez y por eso nos sentimos orgullosos de Celia Muchas gracias. Y queríamos hablar del poeta Slam, porque Slam, porque además al tener esa variante, ¿no? A mí me sorprendió un poco, ¿no? Underground, punk de los años 80, reivindicativo. Esto es una cuestión que creo que te mencioné el otro día. Para mí, rosa, ligeramente. El trasfondo de lo que es el rap. El rap original, estamos hablando. Puede ser, o sea, al final el rap habla de lo que se vive en la calle, de lo que se vive en los barrios, de las zonas urbanas, ¿no? Entonces, pues es música real. O sea, uno puede cantar al amor, que está muy bien, y cantar a cosas pues que son aparentemente agradables, pero es que en mi barrio yo no he tenido tiempo de ir a la escuela porque tenía que trabajar. Yo en mi barrio he visto cómo mi madre lavaba escaleras. Yo en mi barrio he visto. Entonces, todo eso se plasma en la música y llega a la gente porque en realidad están cantando su verdad, ¿no? Entonces, ajá. Bueno, se puede comparar. Esto sería a lo mejor, la temática podría ser reivindicativa, pero sí que es verdad que se valora muchísimo que sea recitado. Tiene algún punto, ¿no? Que sea recitado. Sí, tiene algún punto, aunque nosotros diferenciamos también, porque claro, un género que lleva tantos años, como es el rap, que nació donde nació, pues casi estamos en el mismo caso, ¿no? Sí. En Estados Unidos, como algo reivindicativo, además de un colectivo específico, sí. Y que después se expandió alrededor del mundo, pues bueno, eso depende, si se es purista en lo que eran las raíces del rap, o si no se es, porque se va variando, se va desvirtuando, se va fusionando con otro tipo de cuestiones y al final después tenemos otro tipo de géneros, ¿verdad? Claro, la evolución musical. Pasa como en todo, ¿no? Como en todo. Bueno, pues el Poetry Slam es una invitación, Gran Canaria, sí. A todos aquellos que tengan pues esa inquietud. No hablamos, ya también lo comentábamos la otra vez, no hablamos de poetas, que sí, hablamos de narradores orales, que también, hablamos de personas que quieran exteriorizar pues una inquietud, como estamos hablando, ¿no? Tal cual lo has explicado. La profesión, en verdad, pues a veces pues es pie para escribir, ¿no? Sobre ese mundo que tú conoces, ¿no? Si eres médico, pues sobre lo que estás viviendo en la situación actual. Ajá. Si eres, pues, no sé, lo que se te ocurra. También es verdad que las noticias son muy inspiradas, inspiran, ¿no? Tienen ese toque a veces que dice, ah, mira, pues, esto se puede escribir. Además, el que quiera mirar cómo es el Poetry Slam puede participar como público, porque el público tiene, vamos, es soberano y tiene la parte súper importante que es votar. O sea, en la primera ronda pasan 10 poetas y el público vota con pizarras. Entonces, se reparten 5 pizarras, en este caso, en donde nosotros lo hacemos, y el público interactúa entre ellos y indican qué puntuación. Un sitio además tremendamente agradable, la sede de, bellísimo el sitio, de la Orden del Cachorro Canario, porque además es un patio canario, sí. Tiene su atención, se puede consumir allí. Cierto. Y tiene también un espacio escénico. Cierto. Yo creo que es un lugar estupendo para esto, ¿no? Y entonces, eso te decía, la primera parte es con pizarra, y la segunda parte es a mano alzada. Entonces, es el público verdaderamente. Entonces, si alguien pues a lo mejor piensa, bueno, no me veo recitando. Bueno, hay gente que ha ido de público y luego le ha picado el gusanillo y se ha quedado. Entonces, sí. Ojalá y pues sí, que el sureste pues haya un resurgir de slammers y que lo veamos por allí. Bueno, precisamente creo que era en la jornada de ayer, veíamos a Yeray Rodríguez, de la Asociación Ocho Sílabas, que estuvo su sede en la Casa del Obispo, bueno, pues precisamente vinculado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con las décimas, con todo ese patrimonio y legado, ¿verdad? Y hacía un acto reivindicativo también, donde se juntaba el rap, donde se juntaban las décimas, donde se juntaba la improvisación en verso, precisamente para promocionar la igualdad de género, la igualdad
sexual, de identidad, y era una actividad también, en este sentido, reivindicativa, ¿no? Al final todo va confluyendo, ¿no? Sí, pues sí, es súper interesante. Y que la cultura es segura y que mientras sigamos los protocolos, pues se pueden hacer un montón de actividades. Y además, quizás hayan cosas que no sabemos que existen y que, pues como me pasó a mí, o sea, a mí me llegó un post al móvil que iba a haber un Poetry Slam y yo no sabía lo que era. Entonces, cuando yo fui, dije, me encanta. O sea, no llegaré a nada, pero me encanta. Y uno va escribiendo cosas y se va presentando y las defiende cada vez, pues vas quitando el papel, lo intentas hacer de memoria, a veces con otras cosas de narración, porque me sale trabajo, pues no puedo a lo mejor ensayar los poemas para tenerlos de memoria. Bueno, pues se usa el papel o el móvil. Pero la ilusión siempre está ahí, de presentar algo que sea novedoso o de reivindicar alguna cosa o simplemente de sacar este lado humanista personal, ¿no? Y poder compartirlo. Claro, bien. La adrenalina de no saber quién está, quién es el público, qué va a defender el resto, es lo que a mí me llama. Yo creo que es un evento... Bueno, hacerlo lo mejor posible dentro de lo que tú crees que tienes que hacer y, claro, y olvidarse del contrario, ¿no? Porque claro, si no, ya eso es liarse demasiado. Claro, claro. Si estamos pendientes de lo que hace el contrario y cambios a última hora para... No. Y además Celia tiene la calidad suficiente de primero pensar, bueno, a lo mejor no voy a conseguir nada, pero consiguió, claro que consiguió, consiguió quedarse finalista, nada más y nada menos. Pues sí, la verdad es que... Fue un momento que pensé, bueno, o sea, es como un regalazo ya, ajá, quedar finalista. ¿Qué tienen que, los interesados, qué tienen que buscar para, sí, participar en el Poetry Slam Gran Canaria? Sí. Yo creo que todo el mundo entiende la pronunciación, ¿no? Sí, se escribe Poetry, ¿no? Terminado en Y, Slam y Gran Canaria. Entonces nuestro logo, que era el que estaba en la camiseta, es, ajá, amarillo, sí, sí, y tiene el roquenublo y la isla de Gran Canaria. Y estamos en el Facebook, donde se va publicando, se va actualizando, ¿no?, información de lo que se va haciendo, y en el Instagram. En el Facebook estamos como Poetry Slam Gran Canaria, en Instagram igual, y luego el correo sería poetryslamgcanaria@gmail.com. Entonces, al día después del slam, se abre la posibilidad de participar y se puede enviar un correo. O sea, si el slam fue el sábado pasado, se recibieron los correos el domingo a partir de las 12. Y te digo, en 2 minutos pueden haber 15 personas pendientes. Pues nos alegra mucho. Pues nosotros estamos súper contentos y deseando esto, que vengan, aunque sea... De todas maneras, también organizamos micros abiertos. Entonces, en un micro abierto ya no hay competición. Ya uno puede narrar cuentos, recitar poesía, hacer un monólogo, lo que le apetezca. Bueno, como se llamaría una jam en música, ¿no? Pues, que es algo así. Un rebumbio, como sí, decíamos antes, ¿no? Y algunos slams, pues, lo utilizamos esto para recitar lo que se ha recitado en algún slam y hacer ver que es un evento que merece la pena. Bueno, la esto es una consideración personal. Aquí se mezcla incluso el arte escénico, sí, la actuación, aunque muchas veces lo que uno escribe lo puede interiorizar tanto que ya lo expresas de una manera absolutamente natural. En fin, se unen muchas disciplinas. No es fácil, pero tampoco es complicado, y de hecho es una moda cultural creciente, sí, y, sí, no, y nos alegramos de ello. Celia, muchísimas gracias por haber estado gracias aquí. Gracias a ustedes por habernos invitado. Me quedo con las ganas de saber de qué iba la N de Hispana. Bueno, la N de Hispana iba de cuando nos quisieron americanizar, o creo yo que era americanizar, y pusieron los ordenadores sin N, sin ñ. Sí, sí. Y entonces, pues, habla un poco de esto, ¿no? Y entonces todo el poema se me costó un poco porque era todas las palabras en ñ las pronunciaba con la N. Y bueno, ese fue divertido.
Sin duda, si nos tocara a nosotros tendríamos un pequeño problema, porque no sabríamos de qué estaríamos hablando, pues sí, la verdad. Porque la ñ en algunas expresiones pues muy usuales pues la tenemos en la mente, ¿no? Mi niño, mi niño aquí. Mi niño. Mi niño es un gato, ¿no? Tenemos muchas expresiones en España y entre ellas el nombre de nuestro país. Por supuesto. Celia, un placer. Un placer estar. Gracias por dejarnos este momento. Nosotros vamos a hacer una pausa para recomendarles cuestiones muy interesantes para los próximos días y enseguida estamos con nuestro siguiente invitado. Hola, ¿qué tal? 26 de noviembre, apúntenlo. 26 de noviembre, Gran Canaria, Ingenio. A las 9 de la noche voy a estar con mi espectáculo a la Estampía en el Centro Cultural Federico García Lorca de Ingenio. Chiquillos, los espero a todos. Ingenio, vamos, vamos, mi gente. Lo que hay. Ahora sí podría decirte que sí, porque ya no siento nada. Porque lo que era pasó, 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 y mis dudas no se resuelven con deseos. Oportunidad hablamos de, bueno, podemos hablar de tantas cosas cuando nos referimos a los empresarios, a la actividad económica, a lo mal que lo han estado pasando, en fin, de muchísimas cosas podemos hablar y lo vamos a hacer con David Rodríguez, que es el nuevo presidente de INCAE, el representante de los empresarios de Ingenio y Carrizal. David, muy buenos días, bienvenido. Porque tal vez nos hemos dado cuenta, ya lo sabíamos antes, ¿no? Incluso con la crisis económica, ¿no? Que hay que sustentar la economía propia, la economía empresarial, nuestro tejido empresarial. Se han hecho campañas en ese sentido, pero nos damos más cuenta que nunca de que dependemos de nuestra propia economía, ya no solo por el estado de salud de las empresas, sino también por la creación de empleo. Efectivamente, al final el pequeño empresario, o pequeñas las pymes o los propios los pequeños negocios que tenemos en los pueblos dan muchísimo trabajo. Es muy raro aquel autónomo que no tenga contratado a otra persona, cualquier tiendita, al final tiene uno o dos empleados y al final eso es importantísimo. Si no movemos el tejido empresarial que tenemos en nuestros municipios, al final pues acabaremos mal. Es una, diría yo, que una prioridad, ¿no? Después de haber tenido una época de apuesta por las grandes superficies que tanto daño han hecho. Recuerdo además unas declaraciones del expresidente del gobierno canario, Paulino Rivero, que en la última inauguración de una gran superficie comercial, su discurso fue dirigido a la pequeña y mediana empresa. Al pequeño y mediano comercio, ¿no? No sé si hemos tenido claro el modelo hasta ahora o no, pero por ejemplo Canarias es la zona europea que tiene mayor porcentaje de centros comerciales por persona, sí, por habitante. Está claro, dependemos aquí, por ejemplo, en Canarias tenemos muchísimos, muchísimos centros comerciales. Es cierto que también es un negocio importante que da puestos de trabajo, pero sí es verdad que
al pequeño y mediano empresario le causa mucho daño, ¿no? Al final, esos grandes centros comerciales, que en muchos casos son franquicias, que el dinero se va fuera. La mayoría son franquicias. Se va fuera, sí. Por lo tanto, al final no se queda aquí. El empresario se lo lleva todo para allá, ¿no? Entonces, hay que valorarlo, hay que verlo. Yo no me gusta dar las guerras ni los enfrentamientos. Exacto, porque es importante al final. Los centros comerciales son grandes centros comerciales y tenemos muchos, tienen muchos empleados y da de comer a muchas familias. Pero también es verdad que afecta al pequeño y el mediano empresario de los pueblos que necesitan más eso que ese empresario que viene de fuera, que crea, tiene esas franquicias que no les hace falta tanto, ¿no? Entonces, quizás nosotros debemos, sobre todo los ciudadanos de nuestro de Ingenio, en este caso, deberían de planteárselo, y sobre todo después de esta época que vemos al vecino, al amigo que tiene un pequeño negocio, que lo ha pasado muy, muy mal, todos lo hemos pasado mal, pero no cabe duda que aquel empresario que paga un alquiler, que paga la seguridad social, que paga todos esos gastos, que ha tenido estos 2 años, pues, una crisis bastante importante, hay que echarle una mano, hay que ayudarle, porque, por otro lado, ese vecino, pues, seguramente le echará una mano cuando él pueda, ¿no? Entonces, claro, bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Un centro comercial es un polo de atracción, de reactivación económica de determinadas zonas. Podemos ver el caso de Tamaraceite y otros puntos de la isla de Gran Canaria, pero evidentemente también se ha acabado con un modelo de comercio en Tamaraceite que antes existía y ya no existe. Ya no existe, por eso, hay que verlo. Es verdad que aquí en Gran Canaria tenemos muchísimos centros comerciales, es una cosa asombrosa, ¿no? Eso es el fallo, quizás, porque, como decía, 1, 2, 3 centros comerciales son importantes. Ya lo hemos visto, que de hecho franquicias grandes han quitado muchas de sus tiendas de esos centros comerciales, porque al final, no sé cuántos centros, no he contado, ¿no?, pero no pueden tener 30, 40 establecimientos abiertos en la misma zona. No, claro. No tiene sentido, ¿no? Claro. Bueno, estamos hablando de la dinamización, ¿verdad?, de las zonas comerciales, que yo creo que es muy importante, porque de la misma manera que se puede coger el coche, trasladarse a cualquier centro comercial, también puede no cogerse el coche o cogerse el coche en un tramo relativamente pequeño y dar un paseo para reactivar las zonas comerciales abiertas del municipio, que no nos vamos a encontrar peores precios. Esa es la paradoja. Vamos a ver, te vas a encontrar con un trato muy, muy especial, ¿no? Porque al final el comercio de pueblo es más un tú a tú, ¿no? Es más un comercio, una calidad de comercio. Lo decíamos ayer, de confianza. Exacto, es de confianza. La calidad, normalmente, un comercio de pueblo, la calidad que vende es muy, muy buena. Los precios puede estar más bajo, puede estar más bajo, más alto, pero al final estás comprando una calidad, estás con un trato muchísimo mejor, más cercano, más amable, y después, sobre todo, después estás ayudando a alguien que vive aquí, que después eso mismo repercute en la misma sociedad de aquí. Claro, ¿no? Porque hay empleados. Entonces, del municipio también. Efectivamente, ¿no? Y ya no solo del municipio, al final lo que decíamos del coche, es interesante lo que decías, porque con la campaña que queremos hacer es atraer a personas de otros municipios, como hacen cualquier otro, con otras empresas, asociaciones de empresarios que hacen sus campañas, oye, pues específicas para que la gente de la isla se acerque a nuestro municipio. Esta semana he estado hablando de diferentes reuniones con diferentes concejales del municipio para tratar de embellecer esas zonas comerciales, de darle esa vistosidad en esta época importante de Navidad para, claro, que la gente, en vez de irse, como decíamos, a un centro comercial o irse a otro pueblo a comprar, pues que se vengan a nuestras zonas comerciales, que se vengan al Ejido, que se vengan a la avenida de Carlos V, que vengan a nuestros centros, a nuestras zonas para pasear, para disfrutar de esas luces de Navidad que están este año, se prevén estar muy bonitas, esas pequeñas acciones que se va a hacer a través del ayuntamiento para poner diferentes puntos de embellecido de la zona. Y después, desde la asociación de INCAE, pues tenemos diferentes acciones de dinamización, con pasacalles, con movimientos,
para un poco que la gente le, oye, que tengan ganas y se lo pasen bien en esta zona. Claro, y además se evitan las masificaciones, por un lado, que además en época de pandemia son muy importantes, y si no también, menos nervios, efectivamente, menos traslados, se disfruta de un entorno, uno se puede encontrar con vecinos, amigos, etcétera, y está en otro entorno completamente diferente. Y ejemplo de zonas que se han dinamizado en la isla de Gran Canaria, las hay y se han convertido en una actividad como es, por ejemplo, la zona abierta de Triana, especialmente la pongo como claro ejemplo, a pesar de que hayan franquicias, ¿no? Pero se ha dinamizado total y absolutamente, vamos, la calle Cano, las paralelas, las transversales, y todo se ha convertido en un sitio diferente a un centro comercial. En relación a la campaña de Navidad, que es lo que realmente queremos expresar, pues ya hemos hablado de la iluminación navideña. ¿Qué otras iniciativas, además de determinados actos para dinamizar también, que ya los hemos mencionado? Efectivamente, mañana, por ejemplo, mañana jueves, comenzaremos con la ruta de tapas de ingenio. Vamos a intentar dinamizar todos los negocios, y ya no solo los comercios de a pie, sino también esta hostelería, que lo ha sufrido, claro, ha sufrido muchísimo, ¿no? Claro. Pues hemos creado una pequeña ruta de etapas de tres semanas en Ingenio, 3 semanas en Carrizal, y en enero tendremos 3 semanitas en el Burrero también, con parrandas del municipio, importante también, esos grupos, esas asociaciones que no han tenido nada, pues también vamos a contar con ellos, con las parrandas del municipio, para dinamizar en nuestras calles. Los jueves vamos a hacer todas las rutas soberanas, todos los jueves, y bueno, unos precios especiales para esas tapas. Tenemos un concurso de tapas, el público podrá votar la tapa que más le ha gustado, para que ese comercio pues se lleve esa pequeña gratificación, para echarle una mano también. Entonces, claro, son acciones que poco a poco pues vamos mejorando y van atrayendo a la gente. Tendremos durante este mes ha habido varios cursos junto con la Cámara de Comercio y la Concejalía de Comercio del municipio. Se han hecho diferentes cursos de formación, de escaparatismo, de tecnología, especialización digital, para esos comerciantes del municipio que lo necesitaban. Y habrá un concurso de escaparatismo también muy importante, en el que habrá unos premios bastante considerables para los 3 mejores escaparates del municipio, para un poco que el comerciante se anime, que le dé otra cara a su comercio, que el visitante que venga pues vea que nos lo estamos trabajando, que nos lo estamos currando, que merece la pena venir a nuestras zonas comerciales a pasarlo bien, a disfrutar de la dinamización, de ver cositas bonitas en los escaparates, entrar y consumir dentro de nuestros negocios. Claro, porque en definitiva estamos hablando de que el comprador lo que quiere es pasarlo bien comprando. Exacto, exacto. Y se puede dar un paseo por Carlos V, o el Ejido, o en cualquier otra zona del municipio que sea susceptible de ello, dar un paseo, consumir unas tapas, estar perfectamente relajado sin tener que recurrir al coche, como decíamos, y de camino, oye, pues voy a comprar, voy a aprovechar que voy a comprar. O al revés, voy a comprar, pero ahora que he terminado de comprar, todo va unido, ¿no? Efectivamente, es crear esa comercio, rueda de que se mueva, esos comerciantes que están vendiendo pues después podrán pasar a la ruta, cuando cierre el negocio podrán ir al bar, a echarse al restaurante, echarse esa tapa. No, y si encima tenemos el ambiente musical, que ya decíamos. Pues, efectivamente, es un poco combinar esas acciones para que se resulte gratificante venir a nuestra zona. David, una última pregunta. ¿Cómo ha encajado la presidencia de INCAE? Porque hay que reconocer que los tiempos son tremendamente complicados, ¿no? No sé si como un gran reto, con mucha ilusión. Es difícil, es verdad que es muy complicado, ¿vale? Sí, es verdad que, bueno, yo llevo años dentro de la asociación, yo era el tesorero, ¿verdad? Yo era tesorero con el anterior presidente, con Martín, y llevo años con ellos, trabajando en conjunto. Y me tocó, y la verdad que con ganas, es un momento muy difícil. Sabemos que los empresarios lo están pasando muy mal, la ciudadanía la está pasando muy mal, porque estamos diciendo que vayan a comprar, pero también tenemos claro que hay mucha gente todavía en ERTE incluso,
Pero bueno, hay que, yo personalmente creo que la economía se tiene que mover, que tenemos que generar esa rueda que genere empleo, que se mueva, y poco a poco saldremos de esta crisis entre todos, ¿no? Importante también comentarte que el día 18 de diciembre tendremos la feria de saldos, que vamos a hacer una, queremos hacer una importante feria de saldos con comerciantes de todo tipo, desde casas de coches, venta de ropa, zapatos de todo tipo, ¿no? Para que todo lo que quiera pasar, va a ser un día completo con dinamización infantil, con música ambiente. Va a estar bastante divertido, es una época, 18 de diciembre, pues ya estamos ya metidos en Navidad completamente. Hay otro tipo de ferias en la isla, pero creemos que esta va a ser muy especial, va a haber sorpresas, concursos, va a haber un poquito de todo, y animarles a todos a que se acerquen durante el día 18 de diciembre a disfrutar sobre todo, ¿sí? Y ya si después les gusta algo de lo que ven allí, pues que colaboren y compren algo, ¿no? Bueno, pues todos nuestros mejores deseos para esta presidencia de INCAE. Se juega mucho Ingenio, precisamente, esa es la apuesta del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, esa es la apuesta también de los empresarios, sobre todo el unir las voces y las intenciones, ¿verdad? Y en los tiempos que corren, pues también nos decía pues una edil recientemente en nuestro programa, dice que no me lo perdería por nada del mundo, porque precisamente es ahora cuando se puede hacer mayor bien con una gestión determinada, con una idea determinada, es ahora cuando más se necesita. Más se necesita, ¿no? Sí, sí, y sí, cuando sí. Uno quiere realmente ver los resultados y que todo sale adelante y que salimos de esta, ¿no? Entonces, es un bonito reto. Sí, vamos a ver. La verdad que, gracias al Ayuntamiento de Ingenio, porque la verdad que gracias a la concejala Catalina Sánchez, a la alcaldesa Ana, se han volcado, estamos trabajando, nos han dado una gran ayuda para poder hacer esta campaña navideña, que esperemos que les guste a todos los ciudadanos, que los empresarios puedan disfrutar de ello también. Y muchísimas gracias a ustedes. Pues, David, a disposición de todo el tejido comercial y empresarial del municipio, como no puede ser de otra manera. Precisamente ayer empezábamos un nuevo programa de reconocimiento a todos aquellos establecimientos que tienen más de 50 años, pero nuestro reconocimiento por parte de este programa tiene ese espacio que seguramente va a traer muy buenos recuerdos a los telespectadores, pero por nuestra parte, y dado el contenido de nuestro programa, el apoyo tiene que ser unánime a todos los comerciantes y empresarios del municipio, porque este camino lo vamos a terminar, en este caso con la presidencia de David Rodríguez, me refiero al camino de salir de esta situación de semi-estrangulamiento, recuperar el empleo, la economía, la alegría, y que sea precisamente en nuestras zonas comerciales abiertas, en nuestro deseo final. Muchísimas gracias, David, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Nosotros llegamos al final de nuestro programa, hoy 24 de noviembre, mañana estaremos con todos ustedes, si así lo desean, a partir de las 11 de la mañana. Tengan buen día.